Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. En el siguiente bloque hablaremos de un tema que últimamente ha tenido trascendencia en el mundo, la obesidad. Un hombre de 37 años lleva 12 años postrados en una cama, con más de 800 libras de peso y elefantiasis, apenas puede moverse. Maritza Cañares lo visitó en su hogar en Juan Díaz, al sur de Puerto Rico, y desde allí Luis Delgado Medina clama por sensibilidad de los médicos para que atiendan su grave problema, que no solo es físico, sino que también es emocional. Pulso Latino hace un llamado de atención a todos para que le den importancia a este tema. Es tu salud, cuídela. Es abrumador. Es algo que nadie podría vivir con esto. Cada mañana y cada noche Luis Delgado Medina está en el mismo lugar, una gigantesca cama hecha con una plancha de madera que ocupa el espacio del comedor. El hombre de 37 años con más de 800 libras de peso no puede incorporarse o pararse desde hace 12 años. Él enfrenta dos terribles condiciones, obesidad mórbida y elefantiasis. Ya son 12 años de este calvario, 12 años que esto... Cuando podía caminar, todo el mundo me observaba mientras arrastraba mi pierna para tratar de sobrevivir. Yo lo único que quiero es tu vida, de tener una vida normal, de salir a caminar, de siquiera ir a la plaza por la tarde. Yo no, eso es lo único que yo quiero. La reforma de salud le falló a este paciente, ya que alegadamente le quitaron su tarjeta por tener un vehículo a su nombre y cuando la recuperó ya no podía salir de su casa. Alegadamente lleva 5 años sin tratamiento. Él está clamando sensibilidad al gobierno ante su grave problema de salud. La ayuda que me dio el gobierno con respecto al tratamiento psicológico se resumió a que un médico iba una vez al mes y me tiraba los medicamentos a través de la vela de mi casa y se iba, nunca me atendió. Luis trabajó como carpintero, vendedor y guardia de seguridad, pero el enorme aumento en el tamaño de su pierna lo incapacitó. Una de las etapas más difíciles de su condición fue lidiar con las miradas curiosas y ser juzgado por la gente. El entorno familiar y social del paciente se afecta significativamente con esta condición. Con lágrimas en sus ojos, Luis nos contó que pasó por una depresión severa que incluyó varios intentos de suicidio. Son muchos los gastos, pero Dios nunca desampara, como dice uno, y siempre hay su angelito por ahí que le da la mano a uno. Mi familia ha sido bien incondicional también. Aunque en este hogar hay necesidad económica, lo más urgente para Luis es saber si la medicina en Puerto Rico tiene alguna opción para mejorar su calidad de vida. Él quisiera operarse y tener una vida normal. Hay posibilidades, pero se ha quedado solamente, como me han dicho en muchas otras ocasiones, vamos a ver qué vamos a hacer. Maritza Cañizares, Noticentro. Como se sabe, la obesidad genera un sinfín de enfermedades, una de estas conocida como la muerte silenciosa, ya que no presenta dolencias ni complicaciones. Estamos hablando de la hipertensión o presión alta, la cual en la mayoría de casos afecta a personas obesas, fumadores o que tienen una vida sedentaria. Hablamos con un especialista y nos cuenta cuáles son las opciones que deben tomar para controlar la hipertensión y hacer para tener una presión estable. La hipertensión arterial, el término médico para la presión arterial alta, es conocida como la muerte silenciosa. Más de 76 millones de estadounidenses sufren de hipertensión y por lo menos 16 millones de ellos ni siquiera lo saben. Sin tratamiento, la presión arterial alta aumenta apreciablemente el riesgo de un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular o ataque cerebral. En Aruba, este tópico se está tratando ya que en muchas ocasiones se ve como la falta de información en las empresas conduce a que sus empleados no sepan cómo tratar esta enfermedad o cómo hacer para evitarla. Los trabajadores pasan 8 horas, una tercera parte de su día la pasan en el trabajo. A su vez reconoce
que el ambiente laboral puede ser un ambiente propicio para la promoción de la salud. En ese aspecto, en el sector de hotelería y turismo, en donde las cafeterías son centrales y donde todos los trabajadores comen ahí, es una muy buena estrategia considerar manejar una dieta baja en sal en las comidas que se ofrecen a los trabajadores. Eso es algo práctico que ellos mismos pueden hacer y que ellos tienen control sobre ello. La otra son limitar las áreas de fumar, o pues preferiblemente eliminar las áreas en donde se fuma. Cuarto, monitorear, promover la monitorización de la tensión arterial, del peso y de los demás hábitos como son la actividad física. Promover la actividad física dentro de la empresa como parte de la cultura empresarial. 30 minutos de ejercicio moderado todos los días, preferiblemente mínimo 5 días a la semana. Una de las causas, según lo indica el doctor Mejía, que conduce a la hipertensión es el estrés acumulado por arduas jornadas de trabajo o por presión familiar o emocional. La presión alta es una enfermedad que, si se detecta a tiempo y si se cambian hábitos, es muy posible combatirla. Muchas veces vemos trabajadores que llegan acá a SPB con incapacidades médicas por hipertensiones descontroladas a raíz de una situación en la casa o a raíz de una situación laboral. Y lo que se ve en ese caso es que el manejo del estrés no ha sido el mejor. Entonces, proveer a los trabajadores de un ambiente libre de estrés es una medida que puede tener un efecto positivo. El primer plan de acción para combatir la hipertensión es una modificación del estilo de vida, especialmente para las personas prehipertensivas. Llevar una alimentación baja en grasas y sal, reducir el peso excesivo, comenzar un programa de ejercicio físico, aprender a controlar el estrés y, por consiguiente, dejar de fumar. Cuídese, que los factores de riesgos se dividen en dos: modificables y no modificables. Por ejemplo, no podemos modificar la edad, no podemos modificar el género, pero sí podemos modificar el ser fumadores, podemos dejar de fumar, sí podemos modificar nuestro peso. Si es sobrepeso, baje el peso. Si es obeso, busque ayuda para bajar esa obesidad. Si tiene problemas de colesterol, maneje una dieta para disminuir el colesterol, y si tiene tratamiento farmacológico, utilícelo tal cual como está prescrito para controlar eso. Incremente su nivel de actividad física, y si es inactivo, inicie con actividad física moderada. Y hablando sobre este tópico de la obesidad, la presión alta y los riesgos que esto conlleva, podríamos concluir que los extremos también pueden ser malos, ya que estar bajos de peso también podría ser riesgoso para la salud que estar obeso. Como nos dice Luz Neredia Vélez, el estar excesivamente flaco lo puede llevar a la muerte en proporción de 2-1. Veamos el siguiente informe. Aunque la obesidad es un serio problema de salud, nuevos estudios sugieren que ahora estar bajo peso es peor, ya que la persona que tiene un índice de masa corporal por debajo del 18.5% está malnutrido, lo que hace que se pierdan los nutrientes que se encuentran en los alimentos. Estamos hablando de vitaminas, estamos hablando de minerales. Eso quiere decir que al tener una deficiencia de minerales o de micronutrientes, el cuerpo tiene que buscarla dentro de sí mismo, en sus reservas. Esas reservas lo que hacen es que perdamos masa muscular, grasa corporal y los minerales, como el calcio, los saca de los huesos, lo que crea deficiencia ósea y hasta osteoporosis a temprana edad. Estos pacientes tienden a tener una mortalidad de 1.8 o del doble, vamos a decir, que la población general o que la población que tiene sobrepeso, ¿verdad? Estamos diciendo que muchos de estos pacientes tienden a morir más temprano que cualquier otro, por lo tanto, tienden a tener más incidencia de cáncer, ¿verdad?, por la malnutrición. Y el corazón, así como los riñones y el hígado, también se afectan. Una de las cosas importantes es que su peso debe estar de acuerdo a su estatura y a su masa corporal. Por ello, la base para ese peso saludable está en la alimentación. Comer saludable, no comer, ¿verdad?, cosas que aporten gran cantidad calórica, ¿verdad?, para no caer en la parte de sobrepeso, que tampoco sea comida chatarra. Así que lo saludable se basa en la suficiente y necesaria grasa, los huesos y el músculo. Hablemos
de Mundial 2014, a 21 días del inicio del Mundial, el delantero y máxima estrella de la selección uruguaya de fútbol, Luis Suárez, fue operado hoy jueves del menisco y salió bien de la intervención, aunque se desconoce el tiempo exacto que necesitará para recuperarse y qué condiciones puede llegar al Mundial de Brasil 2014. Muchas gracias, un gusto de saludarlos desde Montevideo, Uruguay, país donde la noticia en el día de hoy ha sido la lesión del delantero de 27 años, Luis Suárez, quien sufrió en la mañana de ayer una lesión en su rodilla izquierda, una lesión que se generó solo, no chocó contra nadie, fue durante un entrenamiento en el complejo Uruguay Celeste y a raíz de esta lesión debió ser intervenido quirúrgicamente en la mañana de hoy, fue a primera hora, la intervención fue una artroscopía que se realizó aproximadamente a las 8:30 de la mañana, duró unos 20 minutos en la rodilla izquierda, en el menisco del lado de afuera de la rodilla, según indicaron hace minutos nada más los médicos. Se espera que en cuestión de 12 horas aproximadamente se le dé el alta para que continúe en su domicilio la recuperación y en cuestión de días nada más volverá al campo de juego, sobre todo al complejo Uruguay Celeste, para proceder a realizar los trabajos de fisioterapia correspondientes para poder llegar de la mejor manera al Mundial de Brasil. Desde Montevideo, Uruguay, este fue un informe de Emilio Izaguirre, desde el Centro Monte Carlo de Noticias, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con el siguiente video. La cantante colombiana Shakira estrenó el videoclip de la canción La La La, versión incluida en el disco oficial del Mundial, que canta junto al brasileño Carlinhos Brown. En el videoclip se le ve a la barranquillera cantando en medio de un campo de juego en el que se pueden ver las banderas de algunos de los países que clasificaron al Mundial de Fútbol 2014 y ondea la bandera colombiana. También se ve a Gerard Piqué, su novio, Lionel Messi, James Rodríguez, Cesc Fàbregas, Neymar y Radamel Falcao. Milan Piqué, su hijo, también participó en el videoclip en el que se le ve jugando fútbol y dando sus primeros pinitos. Like an eagle and we overplay, like we dance, only today, there's no tomorrow, we fall behind, in this place, there's no space for fear or sorrow, is it true that you want it? Esto fue Pulso Latino por el día de hoy, agradecemos por su sintonía, nos vemos en una próxima emisión, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself, Frisian Flag.